El presidente de Honduras, Manuel Zelaya Rosales, llegó a Estados Unidos con el objetivo de seguir recabando apoyo para el restablecimiento de la democracia en su país. El mandatario tiene previsto reunirse con altos cargos del gobierno norteamericano. El presidente Barack Obama, de visita en Rusia, declaró reconocer a Zelaya como el único presidente hondureño, mientras el vocero de la Casa Blanca, Jim Kelly, aseguró que no recibirán ninguna delegación del gobierno de facto. Las organizaciones populares del Frente contra el Golpe de Estado ratificaron que las marchas y otras expresiones de repudio a la sonada militar proseguirán hoy por 10º día consecutivo y hasta la derrota de los golpistas.